Leemos esta historia del apóstol Pablo y nos damos cuenta que una vez más la mano de Dios cuida a sus hijos. Nos damos cuenta que una vez más la mano de Dios protege a los suyos. Amén. La mano benéfica de Dios no se ha cortado. La mano benéfica de Dios está extendida, así como lo estuvo con Pablo en ese naufragio, así está contigo también en este día. Cuando usted lee la Biblia en el capítulo 27, va a encontrar que esa tormenta se llamaba Euroclidón. Diga conmigo, Euroclidón. 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 Después de haberse levantado esa gran tormenta en el mar, dice la palabra de Dios que ellos tuvieron que perder todo. Para que ellos pudieran llegar a tierra, ellos tuvieron que despojarse de las cosas que traían en el barco. Eran 276 personas que iban en esa barca. Era una nave, le llaman nave la Biblia. 276 personas iban ahí. Y para poder ellos poder sobrevivir, tuvieron que tirar todas las cosas que traían. Todos los víveres, todo el trigo, la cebada. Me imagino que tiraron la herramienta con la que trabajaban para poder llegar a sobrevivir. Así tú en la vida, mientras tú caminas en tu vida, tienes que ir dejando cosas, tienes que ir tirando cosas a tu lado, cosas que no te sirven, cosas que te están estorbando, malas mañas que te estorban, cosas viejas que te estás arrastrando. Tú tienes que ir tirando por la vida las cosas que no te sirven en tu caminar, las cosas que no le agradan a Dios en tu caminar. Usted tiene que ir tirando lo que estorba, amado. Así esta gente, para que pudiera vivir, tuvieron que tirar hasta la propia comida. Dice la palabra de Dios en el capítulo 27 que tuvieron que tirar hasta el trigo. Hay veces que tienes que tirar hasta la propia comida para poder vivir. Es mejor vivir en ayuno, vivir en oración, que vivir en la carne. Que vivir en la carne. Es mejor vivir en ayuno, vivir en oración, que vivir en la carne. Hay cosas en la vida que tenemos que aprender a soltar. Hay cosas en la vida que tenemos que aprender a decirles bye bye. Hay cosas que nos están estorbando en nuestro caminar con Dios. Aún ya de cristianos, aún ya de creyentes, aún ya de convertidos, aún ya de nuevos nacidos, hay cosas que están estorbando tu crecimiento. Hay gente aquí que ya debería ser maestro en la palabra, que ya debería ser mayor. Hay cosas que están estorbando, no podemos negarlo. No podemos tapar el sol con un dedo, decían por ahí. Hay cosas que están estorbando. Amado, dice la Biblia que un ángel se le apareció a Pablo en esa nave. Que un ángel se le apareció a Pablo, un ángel de Jehová, el ángel de Jehová. Dice, se le apareció un ángel. Y ahí le dijo, el ángel le dijo a Pablo que no se preocupara, que nadie iba a perecer. Y Pablo les dijo a los tripulantes de la barca, les dijo ahí, anoche se me apareció el ángel de Jehová y me dijo que les dijera que no se preocupen, que no van a perecer, que no les va a pasar nada, que vamos a perderlo todo, pero también vamos a ganarlo todo. Aquí hay gente que tiene que perder algo para ganar algo. Aquí hay gente que tiene que perder algo para ganar algo. Y yo no soy Pablo ni soy el ángel, pero yo te digo en este día, te vas a ganar. Yo te digo en esta mañana que hay cosas que tú vas a ganar. No soy el ángel ni soy Pablo, pero yo te vengo a decir en este día que Dios te va a cuidar y que te va a sustentar. Que Dios te va a guardar así como guardó a Pablo. Dice que llegaron a esa isla llamada Malta. Y los naturales que vivían ahí los recibieron con bien. Los naturales, la gente que estaba ahí, la gente que no conocía a Dios. Aún hay gente que no conoce a Dios, pero que son buenas. Que son gente que tiene humanidad. Humanidad. Y dice que lo recibieron con una fogata. Con una hogatita con leñitas ahí, lo recibieron para ayudarles a secarse y quitarse el frío. Pero el apóstol Pablo, como era un hombre,
siempre sabía servir. ¿Cuántos saben que los ungidos siempre sirven? La gente ungida siempre está sirviendo. La gente ungida jamás está sentada. La gente ungida siempre está buscando qué hay que hacer. La gente ungida del Rey de Gloria siempre está pensando qué hay que hacer. Siempre me está preguntando, pastor, ¿qué vamos a hacer? Dijo David, ¿qué vamos a hacer, pastor? La gente ungida es la gente que sirve. La gente que tiene un espíritu de servicio, un espíritu superior, como la hermana María Luisa siempre. ¿En qué? Siempre están prestos para servir. Son gente ungida, hermano, que no están al frente, pero están atrás de las cortinas. Sí, amén, amén. Porque todo se ocupa. Toda gente que esté enfrente, gente que esté atrás, gente que esté apoyando en oración. Hay necesidad en los ministerios, hay necesidad en el pueblo, hay necesidad en la gente, hay necesidad en las iglesias. Y dice que Pablo, él no se pudo quedar sentado, él quiso ir a ayudar. Pablo quiso ir a ayudar y dijo, no, espérate, hey, yo también te acompaño a traer leña. Yo también voy. Yo no voy a estar aquí de arrastrado esperando que lo traiga. Yo también voy. Y se arrancó Pablo, el apóstol. El apóstol. Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento, Pablo. Pero no se sentía el uyuyuy. No se sentía la última Coca-Cola del desierto. Y eso que era Pablo. Amén. Y él se dispuso, hey, espérate, compadre, yo voy contigo y date. Yo voy. Y dice la palabra de Dios que Pablo, espérate, dice que estaba lloviendo. Y dice que andaba buscando ramas secas. Pablo fue a buscar ramas secas. Y luego estaba lloviendo. Y yo me imagino, déjenme que con mis loqueras. Yo me imagino que Pablo andaba buscando de las leñas más abajo, de los pedacitos de madera más abajo, de esos tronquitos que no estaban expuestos a la lluvia. Por eso andaba buscando ramas secas. Y dice la palabra de Dios que Pablo andaba buscando. Y que venía ya con un montón de una, ¿cómo se llama? Fraja. ¿Cómo se llama? Un abrazado. Un manojo. El nombre de Jesús. Dice que venía con el manojo. Bueno, no, me lo imagino. Es una loquera espiritual buena. O sea, no critique. Y venía Pablo con el manojo ya de leñita. Y dice la palabra de Dios que Pablo echó la leña a las brasas, al fogón. Pero antes de que terminara de tirar todo, una víbora le picó. Una serpiente. ¿Cuántos saben que las serpientes pican? Y no nomás las que se ponen en la tierra, las que arañan dos pies también. Esas también pican. Tenga mucho cuidado si se topa una. Repréndala, hermano. Dice la Biblia que andaba buscando ramas secas. Me imagino, ya lo que le dije. Al igual que nosotros, amado, también Pablo andaba removiendo los tronquitos, los charalitos, los charalitos para agarrar unas buenas pedazos de leña, de mezquite, de los serranos. Oye, y ya Pablo, y lo picó la víbora, que lo pica la serpiente. Y los naturales de ahí que vivían ahí decían, ellos sabían, ellos conocían esa víbora. Ellos sabían que esa serpiente era venenosa y que a los minutos, a las horas, la persona que era picada, que era mordida, morían de ese veneno. Dice la Biblia, bueno, hay veces que nosotros también nos pica gente, hay veces que nosotros también nos muerden situaciones. Hay veces que nosotros también pasamos por situaciones que te muerden, que te envenenan. Pero yo te digo en esta mañana, como cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Como cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No permitas que el veneno de este mundo llegue a tu corazón. No permitas que el veneno de este mundo llegue a tu corazón. Tú guarda tu corazón del mal y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. Es necesario que te despojes de todo,
comentario escuchado, de todo mal comentario escuchado, de toda situación adversa. Tú sacúdete, sacúdete. Pablo se sacudió la víbora. Haga conmigo así, haga un acto profético. Sacúdase, sacúdase, hermano, sacúdase, sacúdase la víbora, sacúdese la mordida, sacúdese la serpiente, aunque sea de dos pies, pero sacúdesela. Sacúdasela, hermano, sacúdasela. Para poder vivir en esta vida con un corazón correcto, usted tiene que sacudirse todo el tiempo las cosas malas que acontecen. Para poder caminar en esta vida con un corazón correcto, usted siempre te tiene que andar sacudiendo las cosas que acontecen en esta vida, las cosas malas. Es necesario que nos despojemos todo el tiempo de las cosas negativas de este mundo. Como ellos se despojaron de las cosas para poder vivir, es necesario que nos despojemos de la avaricia. Es necesario que nos despojemos de la falta de fe. Amén, amén. Es necesario que nos despojemos de la falta de perdón, de la falta de humildad. Amén. De la falta del egoísmo. Despojarnos de todo egoísmo. Despojarnos de toda ira para que pueda sobrevivir. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino para darnos vida. ¿Y vida qué? ¿Y vida qué? ¿En qué? En abundancia. Vida en abundancia. Y para que usted tenga esa vida plena y en abundancia que Cristo le vino a dar, usted se tiene que despojar de todo lo malo de este mundo. De todo lo malo que le ha afectado en este mundo. Volvamos al apóstol Pablo. Al ver esto, la gente de esa isla dijo: este cuate ya se va a morir. Este hombre ya se va a morir. Pero aunque te pique la serpiente, hermano, aunque te muerda la serpiente, Dios está contigo. Dice la Biblia que ellos se sentaron. Ellos se sentaron a esperar a que Pablo muriera. Hay gente que está sentada, amado, esperando ver cómo se mueren tus sueños. Hay gente que está esperando ver cómo se mueren tus deseos, cómo se mueren tus sueños. Pero así como Dios no permitió que Pablo muriera, tampoco va a permitir que mueran tus sueños. Tampoco va a permitir que nadie te robe tu fe. Tampoco va a permitir que nadie te robe tus planes que tú tienes con Dios. Tampoco va a permitir que nadie te robe tu fe. Que nadie roba tu matrimonio. Habrá gente que se estará esperando, que se quedará esperando tu caída. Habrá gente que se quedará esperando tu caída, pero no te van a ver caer, porque Dios te va a levantar, porque Dios te va a bendecir. Hay gente que te está esperando que te caigas, pero Dios te dice en esta mañana: levántate, amado mío, levántate, amado mío, porque yo estoy contigo, porque yo peleo por ti, porque yo te guardo. Pues vamos a echarle tierra para enterrarlo y que no sufra de asfixia. Ya, para que se muera. Vamos a echarle tierra para enterrarlo al burro. Y todos acordaron que sí. Y se vino toda la gente del pueblo con las palas ahí a echarle la tierra para tapar al burro en el pozo. Un pozo era. Pero
el burrito era inteligente. El burrito le caía a la tierra en el espinazo y le hacía así. Y le echaban otra pala en la tierra y le hacía así. Y le echaban otra pala y le hacía así otra vez el burro. Y se sacudía. Se sacudía la tierra que le echaban. Y más tarde que temprano el burro sacudiéndose y sacudiéndose y sacudiéndose y sacudiéndose y sacudiéndose y sacudiéndose salió a la superficie. Salió a la superficie y Dios te dice en esta mañana, sacúdete como el burro. Sacúdete como el burro. Y saldrás a la superficie tú también. Saldrás a la superficie tú también. Y vivirás y no morirás. Gente aquí que se está sacudiendo en el Espíritu. Dios está agitando. Dios está agitando tu espíritu en esta mañana. Mientras más te eche en tierra, amado. Mientras más te eche en tierra, Dios te va a levantar. Porque Dios se va a encargar. Siempre dele la honra y la gloria a Dios. Bendiga a los que lo maldigan. Ore por aquellos que no lo quieren. Y mientras más tierra te eche, más bendición de Dios tendrás. Mientras más tierra te eche, más bendición de Dios tendrás. Salió a la superficie seguro. Santo Dios. Yo te digo en esta mañana que te sacudas. Vamos a hacer este acto profético. Póngase de pie. Vamos a hacer otra locura más en el Señor. ¿Cuántos están listos para sacudirse? Amado, no podrás evitar las mordidas de las serpientes. Jamás vas a poder evitar las mordidas de las serpientes que hay en este mundo. Pero lo que sí puedes evitar es caer. Sacudiéndote todo. Amado, jamás vas a poder evitar que los pájaros vuelen arriba de tu cabeza. No vas a poder evitarlo. Son pájaros. They fly. Le dije en inglés. Y vuelan arriba de tu cabeza. No lo vas a poder evitar. Pero hay algo que sí puedes evitar. Puedes evitar que se paren en tu cabeza y que aniden aquí y que vivan aquí, que echen crías aquí. Eso sí lo puedes evitar. No puedes evitar las mordidas de este mundo. Es muy difícil que las evites. Tienes que vivir en tu casa encerrado para que no te topes con nada. Y aún en tu casa encerrado te vas a topar con alguien en el espejo. ¿Te llamas tú? Hay que evitar. Usted hable bien, siempre bien a usted mismo. ¿Sabía usted, amado, que no hay nada en este mundo que te pueda hacer tropezar si no eres tú mismo? No hay nada fuera de ti que te pueda hacer tropezar si no eres tú mismo. Amado, los barcos, las naves, los botes se hunden por el agua que les entra, no por el agua que está afuera. Una vida se puede hundir por lo que hay en su interior, no por lo que está en su exterior. No permitas que tu vida se hunda. No permitas que tu barca se hunda. Usted es victorioso en Cristo Jesús. Usted se sacude todo el tiempo. ¿Habrá alguien que nadie? ¡Sacúdase el temor! ¡Sacúdase el temor!
Espíritu Santo está con nosotros.